Saludos amigos de Guapa Televisión y de Virtualízate. Soy Obed Borrero, el Check Guru. Bueno, esta semana ha sido bien interesante, muchas cosas pasando. Antes que todo, Guillo, ya tengo un iPhone 7, lo estamos probando, iPhone 7 Plus. Ustedes saben, yo soy Android y siempre hemos tenido este debate, tanto en vivo, en Guapa, como en las redes sociales sobre iPhone, pero hay que probarlo. Así que yo les voy a dar mi feedback y mi opinión sobre el iPhone 7 ya en los próximos días. Bueno, durante estos días estamos en la época de compras, así que vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones que han estado de moda o corriendo en el tema de shopping, en el tema de organizar nuestros regalos. Así que hay un app o un website también. Muchas veces existe el website con el app, o sea que en ocasiones puedo decir app o website y básicamente es lo mismo. Se llama Sleek Deals. Sleek se escribe S LIKDeals.net, slickdeals.net, como ustedes van a ver aquí ahora en pantalla. Y este website lo que hace es organizar los mejores especiales, las mejores ofertas que tiene, por ejemplo, Amazon, Best Buy, cualquier otro, eBay, y organizarlas de una manera y también aprobadas por las personas, como una comunidad. Si yo veo que digo, por ejemplo, mira, estos zapatos, estos tenis o este PlayStation está bien barato esta semana, lo coloco que la gente tiene la oportunidad de ver organizadamente cuáles son como que las ofertas más populares en las redes. Así que Sleek Deals es excelente. Otro website y servicio que es importante se llama FakeSpot.net. FakeSpot.net es muy importante porque con FakeSpot lo que sucede es puedo saber qué comentario review dentro, por ejemplo, de Amazon es falso. Y eso es sumamente importante porque hoy en día ustedes saben que ustedes de momento ven un producto y tiene unos reviews y usted dice, wow, este producto es excelente, pero cuidado. Cuidado si por ejemplo tiene pocos reviews y todos los reviews son de 5 estrellas. Este sistema permite que usted por ejemplo dé copy-paste al link del producto, en este caso digamos Amazon, lo lleva aquí a FakeSpot.net, le da paste y él con un algoritmo, con un software, va a permitir y va a permitirle a usted saber si realmente este es un website que, o un producto que tiene reviews falsos o de dudosa procedencia. Así que cuidado con eso. Aquellos que están en el tema geek, hay un website que se llama thinkgeek.com. Aquí usted encontrará de todo relacionado al tema geek, corbatas, accesorios, bueno, un sinnúmero de cosas bien interesantes. ThinkGeek, si usted tiene en la familia un esposo o una esposa, hijos que sean geek, este es el sitio para usted ir y comprarle un regalito de Navidad. Y por último, hay uno que me gusta mucho y que también a Nicole yo sé que le gustó mucho, se llama Gift Booster. Gift Booster, se escribe Gift, B-U-S-T-E-R, lo va a ver ahora aquí en pantalla, y te permite organizar tus listas de regalos y dejarle saber a tus amistades, por ejemplo, qué es lo que tú quieres que te regalen, incluso con el link. ¿Para qué? Para que cuando llegue la Navidad y Santa llegue, no tengas un regalo que no te guste y tengas que cambiarlo o simplemente vas a obtener lo que tú quieras. Además de eso, tiene la opción de que si el regalo es muy costoso, como puede ser un PlayStation, una computadora para su hijo, pueden abonar, o sea, pueden participar. Los abuelos pueden dar $100, los tíos $100 más y así sucesivamente hasta que logran comprar ese regalo que el joven, el niño, papá o mamá necesita. En mi caso, Santa me va a traer un drone, ya llegó uno, así que estoy a ver si puedo recuperar también y hacer un fundraising. Así se llama la función en Gift Booster. Viene para Android, viene para iPhone, es completamente gratis. Me gustó mucho esa aplicación. Recuerden, martes y jueves estamos en Guapa, Guapa a las 4, en nuestro segmento Tecno SOS. Ahí está Nicole, Silmari, Guillermo. Y siempre nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, bajo Virtualízate. Sus comentarios, sus opiniones siempre son bienvenidos. Y nos vemos pronto.